Hola, hola, ¿qué tal, gente hermosa? Bienvenidos una vez más al diario de Patty Pills. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en otro episodio perfumístico. El día de hoy les voy a estar compartiendo un unboxing. ¡Yeah! Son perfumes nuevos que se agregan a mi colección. Estos perfumes, pues uno es de diseñador, otro es un perfumito árabe y uno es un perfume nicho. Ahora sí, vamos a comenzar con este unboxing. Pero antes de comenzar, les quiero pedir que me apoyen con su like. Suscríbete a mi canal si andas por aquí de casualidad. Y también si te gustan los videos perfumísticos. También habilita la campanita para que YouTube te mande a visitarme cada vez que yo subo un video. Comenta y comparte para que esta casita llegue a más rinconcitos. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar con este unboxing. Y ay, no sé con cuál de estos dos perfumes comenzar a abrir. No sé si por el perfumito árabe o por el de diseñador. Y bueno, creo que voy a comenzar con el de diseñador porque ese ya lo conozco. Es un perfume que salió en el 2020, si mal no recuerdo, y es el perfume de Perfect de Marc Jacobs. Esta es la cajita. Este es un perfume, chicas, que yo tenía en lista de deseos desde hace como un año y por X o por Y no me lo había comprado, pero ahora ya está aquí. Vean, este es un perfumito que ya lo probé en la tienda de Macy's y me encanta, me encanta. Solo que estaba esperando también verlo, a ver si lo ponían en alguna oferta. Y sí, miren, ya llegó ese tiempo. Este lo pude adquirir en oferta y me salió en la mitad, chicas, chicos, de lo que cuesta. Vean el empaque, es así, vean qué bonito. Yo creo que muchas de ustedes ya sin duda alguna, ustedes ya lo conocen. Vean qué bonito es el empaque. Y este es un Eau de Parfum de 100 ml. Viene así. Entonces vamos a abrirlo. Y este es un perfume que me gusta para esta temporada de calor, chicas. Creo que lo voy a estar gozando demasiado. A mí me encantan mucho los perfumes de Marc Jacobs. Yo tenía una colección como de unos 10 perfumes y ya desde hace mucho tiempo que no me había comprado uno. Dije, no, voy a terminarme algunos y ya cuando haya bajado esa colección de perfumes, cuando haya bajado esa cantidad de perfumes, entonces sí me voy a comprar otro. Y ahorita creo que tengo como unos 5 y ahí va poquito a poco. Dije, no, pues voy a volver a probar otros perfumitos de Marc Jacobs. Y vean, este viene así. Vean qué bonito. Me encanta el frasco de Perfect. Voy a poner de este lado porque de este lado me da la luz. Y luego me sale la cara. Si no me pongo así directo con la luz, me sale la cara morada. No sé cómo. Y bueno, como les decía, este es el frasco de Perfect de Marc Jacobs. Vean ustedes qué bonito empaque. Me encanta la tapa. Que trae muchos detallitos. Trae una zapatilla. Trae una zapatilla ahí. Unas cerezas. Un moñito. Ay, chicas, chicos, disculpen los ruidos. Ay, ay, ay. Trae una estrellita por ahí. Y una pieza de dominó. Y trae un plátano, creo. Sí, trae un plátano ahí a medio comer. Oh, y también trae un gatito por aquí. Vean qué bonito. Me encantó ese detallito de gatito. Y bueno, vean, pues este es el frasco. Vamos a volver a probar este perfume que a mí me encanta. Vean, el atomizador me gusta. Es como una bruma. Vamos a atomizarlo otra vez. Ay, qué ricura. Me encanta este perfume, chicas, me encanta. Ay, es un perfume tan delicioso para mi gusto, para mi olfato, chicas. Ay, es un perfume frutal, floral, bien exquisito, bien agradable.
es fresco, es almizclado, es acuático, pero también me encanta que tiene esos toques como a plátano. ¡Ay, delicioso, delicioso, chicas! Y como les decía, este es un perfume que voy a estar disfrutando muchísimo en esta temporada de calor de la primavera, que ya se viene, que ya empieza a sentirse ese calorcito tan agradable, tan delicioso, que le dan a uno ganas de salir para allá, para acá, y más que nada disfrutar de estas fragancias tan refrescantes, chicas. Vean, pues este es Perfect de Marc Jacobs, chicas. Este es un perfume que yo lo conocía ya hace tiempo, conocía su aroma, pero lo que sí no conozco es cuánto dura en piel, y vamos a ver cuánto es su proyección. Ya luego les voy a estar haciendo reseña de este perfume, mi reseña con mi experiencia. Yo sé que ya muchas ya lo conocen, pero pues no conocen la mía, ¿verdad? Y bueno, pues este es Perfect de Marc Jacobs. Ay, me encanta. Ay, qué delicia. Y seguimos con el siguiente, que este sí es un perfumito árabe, chicas. Es este. Este se llama Batik y es de la casa de Aroma Concepts. Vean este packaging rojito con verde. Y pues vamos a proceder a abrirlo. ¿Saben una cosa, chicas? Este perfume es un nuevo descubrimiento que lo estuve viendo en el canal de esta chica que habla inglés, que se llama Sharida o Sherida. Ella tiene un canal muy bonito donde hace reseñas también. Es una apasionada también de los perfumes. Y ella estaba recomendando este perfume, chicas. Y dije yo, bueno, me voy a dar a la tarea de investigarlo para ver dónde me lo puedo agarrar. Y sí, ya lo pude conseguir en Amazon, me parece. Sí, Amazon. Y esta es su cajita, vean. Ella lo estaba recomendando, estaba diciendo que era un perfume que tenía un aroma muy rico. Y dije yo, bueno, lo quiero probar. Y sí, aquí está, viene así. Vean, y este es su frasco. Este es un... déjenme checar, chicas. Este es un Eau de Parfum y es de 50 ml. Vean, el frasquito está bien pequeñito, pues es de 50 ml. Yo cuando vi la caja que me llegó el pedido, dije yo, 50 ml. Dije yo, se me hace muy chiquito, pero ya me fijé en la página y sí, solo lo tenían disponible en el frasco de 50 mililitros. Y pues vamos a proceder a probarlo, chicas, porque no lo conozco. Esta es una compra a ciegas, así literal. Vamos a probarlo. Ay, miren, tiene un atomizador bueno. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, esto es súper delicioso! ¿Saben una cosa, chicos? Esto huele a sandía, literal. Huele a una sandía fresca, una sandía dulcecita, como si fuera una sandía recién cortada. Cuando uno agarra la sandía así al natural y la cortas y se te va ese aroma a sandía fresca, jugosa, dulcecita, así huele Batik. ¡Ay, qué delicioso! También tiene un aroma así como a sandía cremosa. Es muy refrescante, chicas. Muy refrescante. Súper delicioso. Creo que también lleva fresa. También lleva pera. Y creo que me acuerdo que le vi ahí en las notas cuando lo ordené en línea que tenía una nota de rosa. Pero la nota de rosa no se la percibo. Solo se le siente el olor a sandía. Una sandía bien jugosa. Bien fresca, bien deliciosa, chicos. Súper exquisito, chicas. Me gusta porque tiene como ese toquecito cremosito. Me encantó, chicas.
Vamos a atomizarlo otra vez. Y estas son fragancias, chicos, como esta de Batik. Se los voy a arrimar en la pantalla para que lo puedan apreciar. Estos aromas yo los voy a estar súper disfrutando ahora para la temporada de calor de primavera, verano. Este perfume es súper veraniego, chicas, chicos. Mega delicioso, mega exquisito. ¡Ay, qué delicia! Me sorprendió, la verdad. Y no es un perfume así muy dulzón. Está como bien, bien así equilibrado. Así como les digo que cuando agarras la sandía, la cortas y la hueles y la quieres comer así. Tiene un olor a sandía bien realista esa sandía, chicas, chicos. Bien delicioso. Ya luego les voy a estar haciendo la reseña para ver cómo es su rendimiento, cuánto dura, cómo es su proyección y eso. Bueno, aunque así a primeras impresiones tiene una proyección moderada, no es súper intensa, no es hostigoso. Es así moderada, bien, bien, bien delicioso, chicas. ¡Ay, qué delicia! Y este se llama Batik de la casa de Aroma Conceptos. Y bueno, chicas y chicos, pues también les quiero mostrar una comprita que me hice en la tienda de Sephora. Y ahí me estuve comprando un corrector de la marca de Fenty Beauty. Vean, que se me terminó uno que tenía de Mary Kay. Y dije, yo voy a probar uno de Fenty Beauty a ver qué tal me va con esos cosméticos. Y vean, este viene así. Este productito que me compré. Y ya cuando estaba ahí, pues me dieron este cupón que ya se acercan los descuentos y las ofertas en Sephora y me estuvieron dando este cupón. Y como ya se acerca mi cumpleaños, chicas, pues me estuvieron obsequiando esto. Y estos son dos cositas de la casa que de cosas. Vean, esto me regalaron. Me estuvieron regalando este lip gloss. Vean, tiene un color bien bonito, en color rosita nude. Y este es un lip gloss. Vean qué bonito el empaque. Es un mini. Y me estuvieron regalando esto también. Este es un primer. También de cosas. Vean qué bonitos empaques. Estos son minis. Y este fue mi regalito de cumpleaños de Sephora, chicas. Yo cumplo años en marzo. Y bueno, esta es la comprita que me hice en Sephora. Y bien, chicas, pues seguimos con el unboxing. Ahora les voy a estar compartiendo el perfume que me compré, que es el perfume Nicho. Y este perfume es un perfume súper viral, chicas, que está súper de tendencia, que le gusta casi a todas las chicas. Y les estoy hablando del perfume de Bianco Latte. Es de la casa de Giardini di Toscana, chicas, chicos. Y vean, así me llegó este perfume. En este pedido me llegaron unas muestritas que me hicieron en esta tienda y me estuvieron mandando esta muestra, chicas, que es del perfume de Oriana de Marley. Vean, me hicieron súper feliz con esta muestra del perfume de Oriana de Marley, porque yo no la conozco, chicos. Vean. Y ya la estaré probando. Voy a ver qué tal con este perfume, que dicen que es también súper exquisito. Y bueno, pues también me estuvieron mandando esta otra muestra, que es de un perfume de Initio. Y este se llama Oud for Greatness. ¡Wow! ¡Qué padre que en esta tienda mandan muestras de perfumes nicho, chicas! Voy a estar probando también este perfume porque no lo conozco. Y este perfume de Bianco Latte yo lo estuve ordenando en la tienda de Lucky Scent, chicas. Vean, ahí está. Ya luego lo voy a probar. Voy a ver
si me gusta o no me gusta, para ponerlos en lista de deseos. Y bueno, pues ahora, sin más demora, les voy a estar mostrando el perfume de Biancolate. Vean, viene así. Y saben una cosa, chicas, yo este perfume estaba en la disyuntiva de comprármelo o no comprármelo. Y me puse a ver reseñas de unas y de otras y dije, por fin, sí, sí me lo voy a ordenar. Yo lo quiero en mi colección y aquí lo tengo. Pero vean ese empaque, vean qué bonito, un blanco minimalista. Y por aquí trae el sello, lo tenía al revés. Trae ahí el sello que dice Dushi Giordani di Toscana. Y aquí trae este sello azul. Es un Eau de Parfum de 100 ml, Biancolate. Y vamos a abrirlo para mostrárselos cómo viene. Esto viene así. Vean, tiene un color blanco bonito. Y que trae como un sello. Es un sticker. Es un sticker, es un, como una calcamonía. Y trae este color azulito. Y vamos a sacarlo, vean. Viene sentado en esta cajita que es como esponja. Es esponjita. Ajá. Y vamos a poner la cajita por aquí. Y así es el perfume de Biancolate. Trae esta tapa como que es de madera. Y el frasco blanco. Y ahí dice el nombre del perfume. Dice Giardini di Toscana. No dice el nombre del perfume. Aquí dice el nombre del perfume. Biancolate. Ajá, vean qué bonito. Blanco minimalista, sencillito, con tapa de madera. Y pues vamos a proceder a atomizarlo, chicas y chicos, porque es una compra a ciegas. Espero que me guste y me encante, porque pues es una compra a ciegas. Espero que no me decepcione. Vamos a ver si es tan delicioso como se dice, como se cuenta, ¿verdad? Y me lo voy a atomizar acá porque ya ando tan llena de perfume. Ay, sí, huele delicioso. Vamos a darle tiempito a que seque un poco. Como dicen que es bien potente este perfume, chicas, pues me apliqué solo poquito. Solo poquito. La verdad es que huele bien rico. Es un perfume dulce, dulce, carameloso. Es un perfume muy gourmand, chicas. Huele a vainilla, caramelo, como a bombones. Me lo voy a atomizar más. Me voy a poner más. Para poder apreciar el aroma. No me quiero emocionar, chicas. No me quiero emocionar. La verdad es que huele bien rico. Me ha encantado, la verdad. Me encantó, chicas. Ay, este es un perfume gourmand. Se me fue hasta arriba de la nariz. Es fuerte, chicas. Tiene una salida intensa. Y ahorita que puse las otras atomizaciones, es un perfume intenso en la salida. Ay, pero es delicioso. Me da ese toque de caramelo, como con crema. Muy gourmand, muy delicioso, chicas. Muy delicioso, la verdad. Tiene unos toques así como amaderados, como almizcle, como almizcladitos. Ay, pero es delicioso. Me ha encantado, la verdad. Me encantó, chicas. Me encantó Biancolate. Este es un perfume como para noches frías, como para el invierno. Y pues para días calurosos, yo creo que solamente por la noche. Es lo que yo creo. Mega exquisito, mega delicioso, chicas. También tiene unos toques así como lactónicos. Es como así a primeras impresiones
Es como un perfume que tiene un aroma a nieve de vainilla, así como bañadito con caramelo. Esa es la impresión que a mí me da. Es bien delicioso, chicas. Bien delicioso, y no me lo van a creer, pero hasta se me hizo agua la boca nada más de pensar en esa nieve bañadita con caramelo. Esa nieve de nieve bañada con caramelo, hasta se me hizo agua la boca. Ay, Dios mío. Con este perfume hasta dan ganas de como de comerse uno mismo. Entre más lo hueles, más lo quieres seguir disfrutando. Y yo creo que es un perfume súper adictivo. ¡Ay, qué delicioso! Me ha encantado, chicas. Me ha encantado este perfume que es súper viral, que está súper de moda, súper en tendencia en todas las redes sociales, chicas. Lo vi en TikTok, lo vi en Instagram, lo vi aquí en YouTube con tantas chicas que se han expresado también de este perfume, que dije yo, pues venga, vamos a ordenarme este perfume, yo lo quiero en mi colección. Y les digo una cosa, yo este perfume lo estuve ordenando en la página de Lucky Scent. Ahí lo estuve yo ordenando en pre-order porque siempre estaba sold out. Y hace más de un mes que yo lo ordené y apenas me ha llegado hace como 3 días atrás. Me parece que me llegó el día, creo que fue el día 7 de este mes de marzo. Así como que se tardó como más de un mes en que me lo mandaran porque no lo tenían disponible, chicas. Solamente en pre-order ya me lo estuvieron mandando. Pero pues creo que valió la pena la espera. Porque es un perfume bien delicioso, bien delicioso. Me encantó, chicas, me ha encantado. Y bueno, pues este fue Bianco Latte, chicas. Ya luego les voy a estar trayendo la reseña con mi experiencia. Vamos a ver cómo es su proyección, qué tanto dura y si cambia de matices. Pues todito de todito, chicas. Vamos a desglosarlo de pe a pa. Y bueno, pues este es Bianco Latte, que me encantó, chicas. Fue una compra exitosa, súper deliciosa. También me encantó Perfect de Marc Jacobs. También me fascina este aroma de Perfect. Y el que fue una novedad, un descubrimiento, Batik de Aroma Conceptos. Y bien, chicas, ¿qué les parecieron estas fragancias? Y espero que les haya gustado el video y me dejen ese dedito arriba. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Besos perfumados. Hasta la próxima. Bye, bye.